Nueva matanza en la República Democrática de Congo. Autoridades locales confirmaron este lunes 53 muertos en un ataque perpetrado el viernes en tres aldeas por miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo vinculado al Estado Islámico. Hombres armados atacaron con armas de fuego y machetes a los habitantes de las aldeas en el territorio de Beni. Los rebeldes también incendiaron casi todas las casas a su paso. La mayoría de los cadáveres han sido recuperados de casas quemadas, dijo un portavoz de la comunidad a la agencia EFE. La masacre ocurrió un día después de que los rebeldes desmataran a 13 personas en ataques contra otros dos poblados en el territorio de Mamobe, también en Beni. Los asaltantes llegaron al pueblo durante el día. Venían del monte, donde empezaron a matar gente antes de llegar aquí al centro. Cuando llegaron al hospital donde estábamos, oímos el ruido de las balas y así fue como huimos. Las Fuerzas Democráticas Aliadas son una milicia con origen en Uganda. En la actualidad tienen sus bases en las provincias vecinas de Kivu, en el norte, e Ituri, donde cometen constantemente ataques y mantienen aterrorizada a la población. Cuando un anciano vino a ver cómo estaba su casa después de la tragedia, los soldados que encontró allí le pidieron que diera una vuelta por el pueblo y contara el número de muertos. Desde 1998, el este de la República Democrática de Congo está sumido en un conflicto armado, con decenas de grupos armados rebeldes y el ejército, pese a la presencia de una misión de la ONU en el país.